ganas. Buenas, hola. Buenas. Hoy iba a decir buenas, buenas. ¿Sí? ¿Sí? Ay, estamos conectadas ahora. Yeah. Dile, Fabi. Con energía. Así salúdese. Pero cuando se va para atrás, así como patitas de iguana. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Bien. Bien, bien. Digamos que hay salud, que es lo que importa. ¿Cómo está? Digamos que hablando de la salud, ya estamos que ajá, en esa etapa en la que decimos, pues, ¿qué estoy? ¿Qué estoy? Cuando no me truena la rodilla, digo, ¿ya me habré muerto? No me entero. Y después, sí, estoy ya viva y te me toca. Me duele la espalda, no, todo está todavía bien. Estoy aquí. Aquí estoy. ¿Me pude levantar de la cama bien? Así, sí, rápido, en un solo intento. No, rápido, rápido. No, así que no pidas, no exageremos. No, sí, no, imposibles. No, no. ¿Y cómo está el público allá? ¿Qué dice el público? Pues ese público está. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿No los escuchamos ahí en su casa? Pocos. Están comiendo, por eso no contestan. Sí, no se puede comer. Sí, se puede, pero no se debe. ¿Cómo dicen? ¿No puedes comer, hacer y tragar pinole al mismo chiflar tiempo? Y comer chiflar. Sí. O también dicen, el que baila y come. El que come y baila. Loco se levanta. El que come y canta, loco se levanta. Sí, pues, canta. Es que ya canta. Lo decía mi mamá. Sí. Sí, seguro, seguro que anda. El que come y canta, loco se levanta. Y lo peor del caso es que yo me levantaba. ¿No le hiciste caso a tu mamá? No le hice caso. Y seguía cantando, pero no se ahogó. Mírala, aquí sigue. Aquí está el tema, ni modo. Sigue sin el ahogo. No se ahoga, no se ahoga la señorita. No, pues aquí estamos, como todos los lunes por nuestro canal Expresa TV, nos pueden sintonizar en el 15.1 canal digital, en el 15 en el canal abierto, en todas las redes sociales de Expresa TV, así como la de Diálogos entre Iguanas. ¿Dónde estamos? Diálogos. Vayan a nuestro canal de YouTube. Denle campanita. ¿Dónde estamos? Clic, comparta, así luego. Comparta. Ahorita mismo Diálogos entre Iguanas. Ajá. Por favor. Traigo pelos aquí. Porque ya llevamos, casi estamos a punto de llegar a los 7 millones. De casi llegamos. Entonces, aparte su lugar. Exacto. Oiga, otra oportunidad también que queremos poner sobre la mesa es que este espacio, pongo aquí, espacio de Iguanas, este espacio y otros también de nuestra casa productora, que es Expresa TV. Si usted quiere participar, estar aquí, considera que su producto solamente le su servicio, un poco de difusión, una patadita, sus órdenes, una patadita de buena suerte y de promoción y difusión. Aquí es el lugar. Las bondades de su producto o su servicio. Uh-huh. Así que aquí puede ponerse en contacto o con las Iguanas o directamente con Expresa TV. Ahí escriban. Para formar parte, patrocinando o visitando este canal. Pero sí. Pero sí. Mejor. Aquí es el lugar. Así y es. Bueno, es que ¿qué me cuentan de eso? Entonces, pues, de una vez. Claro, las igual. Ay, mira, tus aretes están bien padres. Y es un emprendedor que no difunde, no se comunica, no se publicita, no se promociona. Exacto, ¿a dónde va? Yo no digo que a lo mejor no le funcione, pero de que va a tardar en dar el negocio, va a tardar. Exacto, claro. Y además, si es en Iguanas, que ya está posicionado y que tiene casi 7 millones de seguidores. Y en Expresa TV. No podemos salir a la calle así normal. No nos deja. Sí, ya nos ponemos. El cordón en la calle no es que así sea, es que estoy disfrazada. Para que no me reconozcan, no me aparezco. Y si nos ve, pues qué bueno. Nos saluda. Dice, yo te sigo. Si nos reconoce. Sí, la verdad, exacto. Es emocionante. Ya tengo todos mis marchantes. Los fans. Ahora sí. Ya lo vi otra vez, ya salí otra vez. Sí. Ajá. El otro día en el Museo de Arte e Historia, que trajimos una vez a Rafa Soldara, que le mandamos saludos. Pero estaba otro señor y me detuvo y me dijo, ¡ay, Iguanas! ¡Ya listo! Sí, ay, muchas gracias. No sé qué. Sí, qué padre, exacto. No lo he visto. Es que tenemos las visualizaciones, que de esas son como 10 millones, ¿verdad? Sí. Pero de los likes, nada más, poquitos. Ajá. Nada más hacemos poquitos. Digo, todavía. Si ya lo ve, pues déjale. Sí, no pasa nada. Es así, mire, un dedito. Y así de visualizaciones. O sea, si quiere pasar desapercibido, de todas maneras, nos ahí lo vemos. Que ya le dio clic al video. Exacto. Y un like no se le niega a nadie.
Y hay que, la Biblia. También hay que cuidar este. Y todos vamos a llegar a necesitar un like algún momento de nuestra vida. Bueno, es parte en las redes sociales con el emprendimiento, justamente. Sí. Ajá. Hay que apoyar, hay que apoyar. O sea, una campaña de likes. Órale, va. ¿Han emprendido algo ustedes para pedir un like? Estamos con lo de iguanas, pero de pues manera sí. particular. ¿Emprendimos una empresa cuando egresamos de la escuela? Que estábamos alegando esa parte del derecho. Meta comunicación, licenciada. También tuvimos en pantalla. También tuvimos en pantalla. Comunicación. Sí. Emprendimos con Entre Azul y Buenas Noches. También. Duró poquito, pero ahí estábamos. Emprendimos. Tenía la tiendita de afuera de la casa, ¿no? Y vendía aguacates. La revista de diálogos entre iguanas fue un emprendimiento en la universidad también. Sí, porque después de hacer el proyecto de clase, sí se pasó a que ya lo teníamos que vender. Exacto, a generar ingreso. Ya comercializábamos. Exacto. Ya cotizábamos. Sí. Y emprendimiento desde niñas, ¿sabes qué? Vendiendo aguacates. Y tabiques. Sí, tiene uno que como que tener así la motivación y veremos cómo descubrir. Si existen pasos o qué hemos hecho conforme Dios nos da a entender para poder emprender en algo que tenemos. Yo creo que hoy en día hay muchos negocios que como Dios los da a entender. Y luego Dios no les da a entender, entonces los cierran a los 3 meses, ¿no? Pero ¿y no qué hacer? Todo. Es que antes era más fácil, yo creo. Ya existía el emprendimiento. Muchas empresas, bueno, muchos negocios que hoy son empresas consolidadas, yo creo que surgieron como un emprendimiento casero, familiar o personal. Ajá. Exacto. Y que a lo mejor sin tener el mayor conocimiento de un plan o un sistema administrativo o un plan económico, la persistencia de estar en presente con la gente, con ese negocio, pues a lo mejor se ha ido fortificando y ahora es una gran empresa. Pero pues la idea no es que tardemos tanto, sino que tengamos también cuáles son los pasos y los procesos para que ese trayecto y ese camino pues sea más reducido y más rápido. No batalle. Que necesitemos algunos arrocillos, un recurso de manera más inmediata. No, porque luego, si en esos 3 meses no generas, te quedas sin capital, entonces es cuando dices, no, cierro el changarro. O también te dicen que cierto tiempo es para esperar. No, hacen para... donas y se comen las donas. O ganas y te gastas lo que te ganaste, sí, y ya no creció. Ajá, esa, porque entiendes ese que todo asunto. Es ganancia, ¿no? Exacto. Pero pienso yo que en antes, uh-huh, una era más sencillo porque no había tanto negocio, poca gente. Entonces todos iban a la misma tienda, ¿no? O al mismo servicio. Uh-huh. Y ahora, habiendo tantas personas y la competencia, suma a que tengas que planear, a que tengas que organizar tu negocio para tener otros puntos a tu favor, para que la gente vaya a tu negocio o servicio, sí, a tu producto, y entonces tener el resultado. Y que sea de calidad, ¿no? Porque hablabas, a lo mejor empezamos mucho en familiarmente, por ejemplo, con un yogur, comida. Digamos, o con yogur. Ajá, ándale, o yogur. Pero si la verdad pruebas el yogur y no te gusta, pues no vas a regresar, ¿no? Haces el yogur, ¿no? Y te queda bueno una vez y la segunda ya te levanta. Ya no quedó, exacto. Hay que flojera hacer yogur y te queda diferente. Sí. Pero también estandarizar los procesos para tener, garantizar, claro, lo que es la calidad. O creces como negocio y entonces ya te das el lujo, el beneficio de poner un empleado que haga lo que tú hacías y también cambia ahí la calidad o los procesos. Sí, si no tienes tu fíjate que proceso, entonces una cambia, duda. Una, ¿no? Cosa es hay que yo preguntar. Lo hago y tengo un emprendimiento y yo lo hago, pero de cuando ya tienes y tienes ya contratas personal, ya es cuando empiezas a hacer una empresa. Uh-huh. Sí, es que bueno, pues también. O bueno, le decían ya empresa familiar, que son varios, pero todos son del mismo apellido. Apellido, todos es que son iguales, todos el mismo apellido. En tu por casa. Atrás, por adelante. Sí, o sea, ahora sí que como por donde salga. Ajá. Por ejemplo, en tu familia. Familia. Empezó mi papá. Ajá. Y ahora ya 2 hermanos tienen sus negocios aparte. Uh-huh. Sí, mismo giro, de lo mismo. Digamos que ya se extendieron en productos, en línea, en tamaño. O me va a salir la rima. Aprendieron y emprendieron. Ajá. Sí. Pues que la que emprendió en realidad fue mi abuela. Fue la que desde entonces hacían los tabiques. Ajá.
lo agarró mi abuela y luego ya, pues ya mi abuelita dijo, ya me cansé, ¿basta? Jovencito. Claro. Entro en este, y ya entró mi papá y ya después pues mi papá también dijo, yo ya me retiro. Ahora ustedes, hijitos. Y lo agarraron mis hermanos y ahí está. Iba a enseñar a sus hijos. Uno de ellos, ajá, de los hijos de mis hermanos ya también ya van ya para. Ay, qué bueno. Y qué bueno, porque no en todos los casos, ¿no? O sea, a veces les guste. No quieres, ajá, no quieren seguir en el changarro. Mi mamá tenían tienda cuando eran niños y mi mamá recuerdo que odiaba la tienda porque como que le tocó desde muy chavita, o sea, estar ahí desde atendiendo. La secundaria así como vámonos, váyase a la tienda. Y además como no eran tiendas como las de ahorita, como bien decía, sino que era almacén, era el equivalente a un supermercado, ajá, porque había que hacer mucho trabajo de empaquetar cosas y dice, sí, no, ella no eran decía hasta siempre, las bolsitas de frijol, las bolsitas de azúcar, era un trabajo diferente. Sí, el cacahuete suelto, el jabón suelto, y mi mamá siempre decía, ay no, es que era horrible porque no había 5 minutos para sentarse. Dice, no te podían sentar de tanta gente que había. Entonces, pues sí, mi mamá, por ejemplo, una vez mi papá sí le dijo, ¿y si ponemos una tienda? Y mi mamá dijo, no, ¿la cero, pones tú? Olvídalo, ¿no? Olvídalo. Cero, ajá. Llégale. Sí, ajá, ¿cómo es? Si yo de emprendimiento, de niña, decías lo de los aguacates, en algún momento hacía yo caricaturas o dibujaba muñequitas de las que recortas de papel, ajá, para que ya las niñas la dibujaran del color que quisieran y se las vendía a peso en la primaria. Ese fue mi emprendimiento. Pero ya más grande, pues bueno, hoy en día, que era lo que me dedico, que también es un negocio de emprendimiento, me gusta y como decías, te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Pero sé también que dimos tropiezos, que ya conoceremos cuáles podrían haber sido las pautas desde un principio, que te ahorras, como tú dices, descalabros iniciales o avances más rápido porque ya exista un sistema o un protocolo para llegar a eso. Sí, pues sí. Ah, también con... ¿Te acuerdas cuando estábamos en la feria y se terminó el periodo? ¿Cuándo estábamos en qué? En la feria. Ah, ajá, sí. Se terminó el periodo y el siguiente, pues 3 años después de aquí ya estábamos acostumbradas a que diciembre pues lo trabajábamos. Y dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y sí me puse a vender pozole. Ah, los fines de semana ya me acordé. Porque digo, cada una... Se llamaba Tagordita. ¡Ah, está bueno! Bueno, es importante que puedes agarrar un emprendimiento que te guste, que se te dé. Y Fabi cocina rico, cocina muy bien. De ahí que el hijo ya es chef también. Ya le conté, ya les he contado una vez que sí, en un cumpleaños de Fabiola, no manches, con el pozole súper picoso, como Fabi, el estándar. Ya dijo. Oye, ya va a decir el marido, gracias. Sí, mi hermana también. Ay, perdón. Entonces, emprendimiento, cocina bien, eso fue una buena idea. ¿De lo que a ti te gusta, amistad? Pues fue lo de la empresa, lo mismo de comunicación, que es empresa, sociedad. Que está vigente, pues. Civil, claro. O sea, que constituimos y todo. Exacto. En el ámbito de la comunicación. Sí. Que le hicimos para lo que era publicidad y capacitación. Y ahora por el marketing alguien gusta, digital, por ¿no? si alguien gusta. El marketing digital también. Exacto. Que también me gusta. Sí, tiene que apasionarte. Ah, ya se me olvidaba cuando empecé a estudiar estilismo. También emprendí con ello en algo que me gustaba, pero lo dejé de lado. Y ya cuando entré, dije, ah, me encanta, me apasiona. Y entonces también emprendiendo a cortar cabellos. Piel, ¿no? Sí, me pegué. Ajá. De como un colega estilista y emprendedora. Llevaste la belleza nada más. Llevaste la comunicación. También. Bueno, sí, exacto. Sí, porque de estilista también me hice docente de estilismo. Entonces, la comunicación es parte de la capacitación. Al revés, la capacitación parte de la comunicación. Ajá. Ay, pues cada quien tiene lo suyo. Sí, claro. O sea, Lucas, dirías que tú y yo. Ah, claro, talento. Y aquí estamos. Cuéntenos usted en qué ha emprendido. Escríbanoslo ahí en Facebook, en las redes sociales. Y cuente. No, todavía no, todavía no. Dice, para si acabas tu historia. No, se me olvidó. Lo siento. Te damos un minuto. No, es la parte de decir, mucha gente tiene ideas buenas, pero de la idea a la acción, el mundo. Existe un mundo y una civilización. De decir, tengo la idea de un emprendimiento y se quedan con esa idea de emprendimiento toda su vida, ¿no? ¿Qué se requiere para que de esa idea surja la motivación y surja justamente el negocio? Porque como decía y tenía razón Moni, antes hace 30, 40, 50 años era fácil porque no teníamos tanta competencia.
hoy lo que, o sea, no sé qué no hay en el mercado. Sí, claro. Entonces de repente dices, ay, voy a vender tacos. Es que hay, o sea, exacto. Ah, voy a poner una tendita, o sea, los OXXO te van a quebrar porque se ponen en cada esquina y tampoco venden tan barato, ¿eh? O los que también, ¿sabes qué? Cuando, voy a vender tamales. Pasan 5 señores vendiendo tamales en frente de mi casa. O cuando tú quieres tiene vender que algo tener, muy específico. Tiene que saber rico, que etcétera. Conocer el mercado para decir, este es mi nicho, por aquí me puedo ir y hacia acá puedo emprender. Y otra, la que decían, ¿cuál es la capacidad que tiene cada uno, sus habilidades, sus gustos, para que no se les dificulte y que sigan adelante, ¿no? Exacto. Sí. No, te digo, cuando tú tienes un gusto muy particular y lo quieres generalizar, ¿no? Así de que, no, es que a mí me gusta el tema, que voy a quemar a Gabriela, que luego dice, es que ando buscando unas pajareritas, pero no encontramos las pajareritas porque no son seguramente tan socorridas, entonces la gente no las hace, ¿no? Yo te puedo decir dónde están las pajareritas. También pasa que dices lo típico, se embarazan y ven un montón de embarazadas. Compras tu bocho y ves un montón de bochos. Pero sí, en algún momento para la boda de una de mis sobrinas utilizamos pajareras con flores dentro en la decoración. Entonces, ¿pajareras jaulas o pajareritas así de madera? Pajareras jaulas, o sea, tanto de las donde metes un pájaro de verdad, en buen sentido, perdón. Como para adorno, o sea, sí, se vivían varios, así como cuando dijeron si estaba muy picoso con chile, ¿no? Ok, entonces, sí hay pajareritas de las, de donde sí vas a meter un pájaro real, que son de madera o de metal, o hasta estas grandotas que puedes meter al perico. Chunches de agüita. Sí, hasta su ventanita, etcétera, como las de decoración para flores también. Ahí les vamos a pasar el tip a Gaby, pero sí es importante. Después del corte. Vamos a emprender la graciosa huida. Solo un minuto. ¿Gaby quiere hacer jaulas? Quiere jaulas. Sí. ¿Quiere jaulas? O sea, va a emprender con jaulas. Pues vamos a ver cómo vamos a emprender en el segundo bloque. No se vaya. Y está con nosotros Martín de Jesús García. Martín para los cuates y Martín para todo el público. Martín para su público inglés. Exacto. Muchas gracias. Porque también nos ven hasta allá. Claro. Porque en YouTube lo puedes ver allá. Invitamos a Martín porque Martín se ha dedicado este tiempo, pues, como a impulsar a los emprendedores y decirles, por ahí no. O por ahí sí, ¿verdad? Exacto. O sea, impulsa impulsores. Porque sí. Un emprendedor ¿qué estás haciendo? También tiene cierto impulso y tú te dedicas a impulsar a los que tienen impulso. Sí. A los que tienen ganas. Sí, no. Ahí siempre les suelto una frase que les digo que emprender no es para todos. Y de pronto se quedan así de, ¿cómo que para todos? En la fotografía de hoy, quizá hoy no sea lo mejor para ti. No digo que no lo sea, quizás en el corte no de hoy. Nunca, no, que no nunca. Ajá, ¿por qué no? Porque a lo mejor, yo siempre les digo que emprendemos en México a través de la necesidad. Ya choqué, sí, ya embaracé, ya no tengo trabajo. ¡Auch! Y culturalmente, pues, se nos activa el gen de la creatividad. Vemos desde ancestros de la creatividad. Hay que comer, hay que pagar. Tengo hambre. Oye, pero si pudiera definir, porque muchos van a decir, yo también hago esto, o tengo ese impulso. Define justamente por lo que dices, ¿qué es un emprendedor? Y posterior a eso, ¿qué ves en esa persona que tú dices, no estoy a tu momento, si creo que debes estar en un proceso más de preparación, o tú estás listo para emprender? Sí. Dos preguntas en una y no vuelvo a hablar. No creo, ¿eh? Técnicamente un emprendedor es cualquier persona que se decide llevar la idea a la acción. Okay. Nos lo han vendido simplemente por el tema de emprender en la parte económica o en la parte de modelos de negocio. Pero hoy ustedes están emprendiendo un programa, hoy alguien inició una dieta y está emprendiendo, hoy ejercicio. Un ejercicio, un cambio de vida, un hábito. Sí. Situemos el emprendimiento hacia allá. Ahora bien, cuando haces algo, la gente lo nota. Ya me pinté el cabello, ya cocinaste. Exacto. Hoy le pusiste algo distinto al huevo, a ver qué es. Sabe cuando diferente. Haces algo, la gente lo nota. Ajá, y cuando la innovación. Nota, tú tienes el chance de que lo haces profesional
o lo sigues haciendo como Dios te da a entender. Como, ahí va, como ahí cuando sale. Dijeron, qué bien sabe el pozole de Fabi. Sí, y dijo, ¿por qué no? ¿Y por qué no vendes? ¿Por qué no venderla? Y ahí tenías ¿cómo? Dos. ¿Está gordita? Está gordita. Ajá. Y ahí tenías dos caminos. Regístralo. Pues, decir así como que, pues dicen que cocino bien. Y otro camino decir, ¿y por qué no? Exacto. ¿No? ¿Y por qué no? Yo diría, ¿y por qué sí? Más bien. Ajá. Y empiezas a hacerlo de manera profesional. A mí me gusta mucho ridiculizar el tema de emprendimiento en el sentido de que todos se puedan acercar a él, que no lo vean como inalcanzable, como okay, que... Ok, para que sea más ligerito. Sea más ligerito. Sí. Entonces, ajá, hacerlo profesional es... que cuando vas a comprar un kilo de carnitas, pues no te lo dan en la mano, no te dicen, a ver, aquí está su kilo de carnitas. Ponga la mano ahí, le mano. Está caliente, está caliente. Te dan tu taco así tú. Así. ¿Quiere hígado? Ya, pásale. No, hacerlo profesional es poner el pedacito de papel, la bolsita, los chilitos. Tal vez una charolita. Esto ya es medio kilo. Esos son escenarios picado, no picado, ¿no? Okay. Es buscar cómo la otra persona lo recibiría, que ya hablamos de empatía de escenarios. Facilitarle y algo. Y facilitarle, entonces dice, oye, ¿por qué no lo vendo cada fin de semana? Diario no, porque enfada, o sí, porque solo o no puedo el fin. Ajá. Y ahí es donde cruzamos la radiografía de, ¿hoy con qué sí puedo? ¿Hoy puedo arriesgar mis fines a no salir cuatro fines? Comparado. ¿Quiero o no quiero? Quiero o no quiero, ajá, elijo y renuncio a... Exacto, y empiezo eso a emprender. Es lo difícil. Y ahí es donde está la radiografía de no es para todos. A lo mejor hoy no, porque hoy no tienes tiempo, hoy no tienes recursos, hoy no tienes ni idea. O yo, porque uno también dice, híjole, pero le tengo que invertir tiempo, dinero y luego si no me va bien. Entonces, cuando decimos hoy no, bueno, hoy no, pero entonces, ¿cuándo sí? Entonces, ¿cuándo? Ajá. Que hay ¿cuándo que trabajar. Sí. ¿Y qué necesito para que sí? Tengo un amigo justo que dice eso, que hay gente que no nació para emprender. Híjoles, es como la pregunta que hace rato en otra actividad tenía, que decían que si el líder nace o se hace, ¿no? Es como de esas preguntas muy capciosas. No le busquemos tanto, simplemente es una competencia de vida y las competencias de vida se desarrollan. Se puede desarrollar, exacto. Sí, hay gente que nace con una habilidad que en sus genes trae. A mí me encanta cantar y siempre les digo, a mí me encanta cantar. ¿Y qué tal cantas? Si me ponen la pista, yo creo que me dicen que me quedé asesorando emprendedores. Pero yo puedo decir un karaoke con pero nosotros. A mí me encanta, exactamente. Cante. Vamos a ver si es cierto. Cante. Y a ver si es cierto que si no, ¿qué le falta y en cuánto tiempo y pueda entonces ser? A la voz hacer, exactamente. Exactamente, ya me vi. Todavía estaba ver el programa. ¿Está poniendo su micro para que pueda afinar y cante? Vamos a conseguir. Ah, bueno, ¿y qué sucede con los emprendedores entonces? Sucede que muchos emprendedores también te dicen, no, es que yo soy buenísimo, me quedan mis tacos y todo. Los pruebas y dices, ay, caray, pues no, que eres muy bueno. Bueno, es que a mí me encanta hacerlo. Y hay emprendedores que les encanta hacerlo y otros que son buenos. Y otros que les encanta hacerlos, pero no son buenos porque a la gente no le gustó. Sí, o sea, a lo mejor para mi esposa, para mis niños, cocino muy rico. Pero ya les traigo aquí algo, está muy picoso, no tiene sazón. Y todo así como que... Y pues ya que dices, quedó bien bueno, ¿verdad? Mejor canta. Sí, mejor canta. Y mucho pasa con el tema del emprendimiento. No basta ser bueno. No basta ser el mejor, basta saberse emprendedor, es decir, que quieras hacerlo. Que lo lleves a la acción. Que lo lleves a la acción, porque te puedes superar un mal sazón, dices, bueno, ¿qué le pasó? Sí. Y entra el tema de empatía. Oye, ¿sí te gustó? La neta, está de la fregada. Si es que te encuentras al compañero honesto, porque habrá de decir, y encuentra la forma de hacerlo profesional. O sea, dices, ¿sabes también qué? Tiene que ver a qué nicho pertenece, ¿no? Tu emprendimiento. Y ahorita porque decías, es que este no me gustó, tuvimos había en una mesa varios platillos. Y había dos del mismo tipo, era carne tártara. Ya no sé, es que es hora. Provecho para todos. Y alguien llegaba de esta, y alguien llegaba y esta. Entonces yo, obvio, me comí de las dos. Esa tenía chipotle y era un sabor que yo no identifico con ese platillo que a mí me encanta. Este tenía aguacatito y era como que más identificado con mí, con lo que yo cocino. Entonces, y había gente que, en fin, se acabaron los dos. Pero yo decía, ¿cómo les gustó con chipotle? Y ahí pues vamos al escenario de generar valor. Un emprendedor, si esta parte no le está funcionando, habrá un mercado que lo esté buscando, ¿no? Que necesite sus tacos insípidos. Sí, y cerrando este ciclo, te digo, haces algo, la gente te ubica, lo haces profesional y generas valor. Y cuando generas el valor, la gente te busca. Claro. Y cuando te buscan, apenas, si te fijas, en este ciclo no habla de dinero.
obviamente es un parámetro para saber si el emprendimiento es factible o no. Uh-huh. Porque pueden estar muy fregones estos tacos, pero no estás vendiendo. Sí. Y punto, no hay otra, no estás vendiendo. Está bonito el lugar, hicieron su promoción y todo, y nada más no llega la gente. Uh-huh. ¿Qué sucede entonces cuando generas valor? Es donde haces este anclaje con los demás. O sea, ay, es que estos tacos están bien sencillos, pero me recuerdan a los que me hacía mi abuelita. O las salsas, ¿no? O las salsas. Tacos que son muchas taquerías, pero dicen la que salsa hace la diferencia. Muy buena. Le pega justamente, vale, ay, tiene una salsa deliciosa, aunque la carne sea O tiene 10 salsas diferentes de las que puedes coger, entonces voy a También ahí están cuidando la variedad para que si no te gusta la verde, está la roja, pero casi siempre es la diferencia. Te llevas el taco, pero pides tu salsa hasta para llevar. Sí. Para los huevos del día siguiente. Exactamente. Sí. Y hay emprendedores que yo luego les digo, oiga, ¿y a ustedes le piden 5 pesitos más de salsa? Y dice, sí. Y digo, ¿y por qué no vende? O sea, si ya le piden la que salsa, te, ¿por aparte, qué no la vende? Digo, buena idea. ¿Puedo vender? Se consideraría que no es emprendimiento. Para todo el modelo de negocio, ciertamente. ¿Habría que eso es un emprendimiento? Habría que ver. Habrá que ver si es lícito. Oye, va a ser fuerte. Va a ser fuerte. Dice, habría que ver, vamos a decirle a Martín, bueno, a tu público le gusta. Vamos a ver si le gusta a tu público. Ya nos vamos a poner tristes. Y hacerlo profesional. Pero puede ser profesional. Yo confío en mi amistad. Sí, iba a hacer una pregunta, pero no, ya pregunté dos y dije que no iba a hablar. Tu pregunta. No, sí lo voy a hacer. Para eso está aquí Martín. Martín, esta parte que nos acabas de decir del paso, de donde dices, en ningún momento se mencionó el dinero. ¿Cuál sería como la metodología o por donde tú los vas llevando paso a paso del querer al tener un negocio? Okay. Desde que inicias tienes que tener el concepto claro de lo que entra y lo que sale en dinero, ¿no? Oye, es que yo tengo la idea de hacer, les decía hace rato, ¿tienes tiempo? O sea, ¿puedes disponer de cuánto tiempo? No, pues la verdad, 4 horas a la semana. Uh-huh. Bueno, con esas 4 horas, ¿cuánto esperas ganar? 15,000 pesos. Punto. Híjole, entonces... ya lo estoy aplicando para mi emprendimiento. ¿Sí? Y te digo, en la simpleza es, bueno, vámonos a lo simple. 15,000 entre 4, ¿cuánto te da, no? Sí, 3, más o menos 4,000 pesos por hora. Más o menos 4,000. ¿Qué tendrías que hacer para recibir 4,000 pesos de ganancia? De ganancia. No de ingreso. Exacto. Ajá, de ganancia. Entonces ya en una hora, una empezamos, demo. Ándale, empezamos a asimilar de, claro, no, si está canijo. Ajá. O sea, no puedo dedicarle solo 4 horas. Bueno, sí. ¿Qué sí puedes hacer con lo que tienes? Tengo esas 4 horas, tengo una idea y tengo conocimiento, ajá, tengo comunidad, ya me han dicho que está bien bueno mi pozole, ajá, pues ¿sabes qué? Voy a vender mi pozole, pero solo son 20 platillos. Y ahí es donde le aumentas el valor. Y en el valor puedes tú ya ingresar el tema del recurso. Tenemos una bronca porque a veces socioculturalmente no nos asimilamos el valor propio. Entonces, para empezar. Híjole, así de no, es que ¿cómo voy a cobrar? Creo, sí, o sea, voy empezando, imagínate que les venda en 200. O sea, ni modo que se los cobre a mis papás. Ajá, claro. Mis tu ganancia no es lo la que mermas. Estás cobrando. La ganancia debe ser aparte de tu salario que vengas por hacer el trabajo. Y ahí entra un bloque de una conferencia que luego doy que es mitos, chismes y leyendas del emprendimiento. Okay. Así se va a llamar. Sí, porque luego agarran y nos dicen las personas, pues es que el emprendedor no tiene aguinaldo. Bueno, es que a lo mejor tienes... No lo ha provocado. No lo has provocado. Ajá. Sabes que de cada venta yo voy a destinar 20 pesitos y ese va a ser mi aguinaldo a final de año. Okay. Son temas de disciplina, de administración, que pues rompamos los mitos. O sea, de pronto emprendemos también por un tema de autorrealización para demostrarme que puedo, claro, independientemente de mis distinciones, que es la edad, que es mi condición social. O por la familia, por la que ven que sí logré algo. Que se están casados y se han dedicado a... ¿Cuántos negocios hay? Que voy a tocar un tema y aprovecho porque... Perdonen la pausota bien gruesa, pero quiero mandar un mensaje a mi sobrina, a la hija de mi cuñada Gaby, Andreita. Es una escuincla que acaba de cumplir 18 años y tendrá ya 5 años siendo emprendedora. Ok. Hace pasteles, hace gelatinas, trabaja los fines de semana, estudia... Canja pilones, ya no se usan. Sacó el promedio más alto en toda su escuela. Hola. Wow. El jefe del grupo.
y llega a su casa y estudia y está y hace sus gelatinas. Y tiene su horno a todo lo que da y ella solita va y se compra ya que la batidora más profesional, que la freidora no sé qué tanto, que la todo plancha, lo que va necesitando. Todo lo que va necesitando ella lo va comprando de lo que hace de los pasteles. Entonces ella sí tuvo como esa idea y no la ha soltado, pese a que tiene 20,000. Ahí también es bailarina porrista y bueno. Ok. No lo suelta, entonces esa parte ya toma clases. Y es hiperactiva. Es hiperactiva, sí. Ah, es pero supo enfocar, supo enfocar. Y es una niña que ahorita ya se tiene ingreso propio. Ajá, y un ingreso es independiente. ¿No? Ya no es dependiente ya. Al 100% de sus papás. Claro. Sino ya ella lo maneja, ya sabe, ya hace sus cotizaciones, de decir, el flan sale en tanto, este pastel sale en tanto, si lo quieren comer tú, no se mete tú, este es su costo. Ya ella lleva todos sus números y hace su ahorro para capacitarse en lo que está haciendo en el emprendimiento y hacerlo diferente y hacer cosas diferentes. Ahí es lo que mencionabas, es tomar todos los rubros necesarios, ¿verdad? Sí, exactamente, es un ciclo. O sea, ya poniendo el ejemplo, que muchas gracias por compartirlo, es un ciclo. Entonces, a ella le permita, cuando genere este valor, emprender. ¿En qué? En cualquier otro escenario. Sí. Una nueva carrera, un curso, un diplomado, algo. Emprende con eso, la gente la vuelve a ubicar. Ya no la ubican por la misma chica. Ya de pronto ubicas al emprendedor. Ah, la de las tostadas. Ah, la de los pasteles. Sí. Pues la de las pulseritas. Ah, la de las iguanas. La de las iguanas. Y conforme tus distinciones suben, o tus estereotipos o arquetipos que tú creas de lo que quieres que te visualicen, dice, ah, la que ganó el premio de Guanajuato tal. Ajá. Y ya empiezan las distinciones a subir. ¿Cuál es la bronca aquí? Que cuando suben tus distinciones, sube entonces tu escenario de profesionalización. Porque ya es la ganadora. Sí. También porque la gente ya está esperando otra cosa de ti. Y cuando sube la profesionalización, inminentemente sube tu valor. Y por ende ya puedes hablamos de un escenario económico. Okay. Oye, quinto pastelito de 350, sí, pero no es... O sea, ya tú asimilas y equiparas tu valor. Es lo que decíamos, ya cotizas, ya puedes. Tú le das también valor a tu producto. Sí. Mm-hmm. Sí. Y tú conoces tu proceso y es ahí donde rompemos esta barrera sociocultural. Uh-huh. Decir, es que los vale. O sea, los vale porque tomé capacitación, porque inclusive porque lo hago yo. Lo estoy haciendo bien. ¿Qué más? Aquí la productora nos administra el tiempo, por ejemplo. Ella administra el tiempo. Vamos a emprender un escape. Ahorita. Y el tiempo es dinero, desde luego. Todo emprendedor debe tener en cuenta. Pero luego usted emprenda en regresarse, por favor. Te lo voy a dedicar. Sí. Así, picadas, porque muchas preguntas antes de. Oye, Martín, a mí me gusta cuando, por ejemplo, mucha gente se acerca y quiere emprender, bueno, que hemos visto de todo, ¿no? La gente que, ya vamos a empezar a quemar gente, pero de que empiezan las historias. ¿Alguien de aquí? Sí. No. ¿Qué nombre les pusimos cuando estábamos, estuvo Gil? Yadira. Y Saúl. Y Saúl. Esos van a ser nuestros personajes. Okay, Yadira y Saúl. Por si quieres contar una historia de aquí. Quiero emprender. Ah, sí, ¿qué quieres hacer? No sé, yo vengo a que tú me des la idea. Sí, pasó esa anécdota de, oye, es que quiero emprender. Yo soy muy metiche en el tema de conocer por qué. Pero tienes que, ¿no? Sí, creo que a través del storytelling o de contar la historia, la gente te suelta datos de que a veces no sabe cómo asimilarlo, cómo compartirlo. Y ahí es donde pescas y con la escucha activa dices, ah, es esto. ¿Quieres emprender por un tema de autorrealización? Ok, ya te capté. El tema del puesto de tacos no va a ser un escenario. Y ya empieza la parte técnica de a qué te dedicas, en qué eres bueno, qué haces. Tienes un punto tienes un método. Pero cuando para agarrar de la onda a la gente. Sí, ¿no? Cuando llegas y me dices... nos dijo esa persona, ¿cómo? ¿Yadira? ¿Era hombre o mujer? Mujer. Yadira. Me dice Yadira, no, pues yo quiero emprender. Y le digo, ay, platícame. No, pues no sé. Yo, ¿pero qué te gusta? No, pues es que a eso vine, pues tú dime, tú eres el emprendedor. Tú eres el bueno, ¿no? Híjole, ¿sabes qué? Ponte a cantar, ¿no? Igual
Okay. No, pues es que no me gusta, no me nace. Claro. Ah, pues es que si yo tengo un negocio de ropa, una tienda de ropa. Exacto, tampoco. Y no es para nada. Tiene que ser, sí, un tanto un tema de vocación, uh-huh. Es un tanto un tema desde tu historia. Claro. Si yo te digo, hay que vender unos pantalones que vienen de Estados Unidos a distribución, $2,000, desde tu historia dices, es que yo no pagaré un pantalón de esos. Claro. Pero hay alguien que desde su historia dice, exacto. Sí, se va. Tengo 5 de esos. Te tengo que grabar, bueno, sí, grabando. Tengo que hacer. Que se quede grabado. Y pues bueno, es este escenario. Hay otro escenario de un señor que me encanta, que me dice, oye, quiero poner, ¿sabes lo dijiste? Saúl. El otro era quiero Saúl. Poner un negocio de tacos, mira, es que se venden y todo, y empiezo uno de chismoso. A ver, platícame, ¿por qué crees que la comida se vende? Es muy importante la mayéutica o las preguntas, porque construimos el conocimiento juntos, no te lo impongo, o sea, te uh-huh. rasco, te voy tú sacando. Dime, y incluso para que lo llevas a que le caiga el 20, ¿por qué no? Exacto. Y no se lo dices directamente, no, en mente, es como vas a poner una taquería. No lo dije yo. Exacto. Y cuando dice, creo que, tú dices, creo que no, tienes razón, pero lo llevaste hacia allá. Y agarra a la persona y dice, es que en mi cuadra hay un señor que vende tacos. Y le va muy bien. Así, ¿no? Como de, le va muy bien primero, ¿no? Sí. Y por eso tenemos la tiendita de un color de refresco y de otro color de refresco en la misma cuadra. Claro. Y también tenemos la taquería igual. Ya le andaba regando, me alcancé a frenar. Muchas veces, ¿eh? Dije, tú dale. Voy a emprender. No, pero yo estaba con el protagonista. Voy a emprender El hombre se llamaba Saúl, se llamaba Cuco. Entonces llega y dice, no, pues quiero poner una taquería. Le digo, ¿haces tacos? Platícame. ¿Cocinas? Tu familia. Porque hay quien dice, yo le ayudaba a mi papá de niño. Uh-huh. Ya tengo historia y tengo también identidad. Claro, que picaba el cilantro. Y porque como es fuerte el tema de emprender, bueno, por lo menos, necesitamos que el emprendedor se agarre de algo, de una identidad donde diga. Agárrese. Sí, ¿no? Pero cuando me dicen, no, pues es que, dice, no, pues es que pues un vecino vende y le va bien, pues no es por ahí. A ver, platícame, ¿a qué te dedicabas o de dónde viene el recurso para que tú emprendas? No, por eso me regresé al estilismo. Yo ponía persianas, y pues a mi jefe le fue bien, se jubiló ya y nos liquidó a todos. ¿Cuánto tiempo tenías haciendo eso? No, pues 20 años. Sí, es experto. Si un jefe te aguantó 20 años es porque eres bueno. Claro, claro. Si lo sabes hacer y si le fue bien mismo al jefe, exacto. Pues ¿por qué no pones? ¿Por qué no replicas? ¿Por qué no replicas? Y ya es donde la gente, pues sí, ¿verdad? Ajá, exacto. No, pero pues es que los proveedores, pues los conoces. Los conoces. Y ya ahí es donde a lo mejor el emprendedor tiene que buscar otras competencias de temas de administración que se pueden complementar. Sí. Y hoy en día, si no sabes, contratas. Y si no contratas, pides ayuda. Fíjate, un caso que tiene mi papá era un maestro albañil que le llamaba para que él hablara con el cliente. O sea, el cliente era del maestro y mi papá no tenía nada que ver en el negocio. Sí. Y le hacía el favor porque era lo que él se la creía de que él podía ir a vender su trabajo, ¿no? Y entonces le decía, no, es que a mí no. O sea, no, usted hable con el cliente. No se me da, no se me da. Usted apalábremelo. Claro. Y ya hago la chamba. Entonces mi papá decía, pues va. Y le hacía el favor, ¿no? Y la frase que yo le suelto de emprender no es para todos, no la suelto en personal, porque tampoco la idea de tú sí, tú no. No es para todos. Y es que, ¿por qué no? Yo dije para todos, yo no dije que tú. Exacto. Y eso es lo mismo de ese rato, ¿no? Okay. Y quien se clava ahí es una parte. Te quiero en mi equipo, Martín. Sí, es una parte como de, ¿y por qué no? A ver, espérate, yo dije todos, yo no dije que tú. Ajá. Si usted considera. Ya te estás enchalecando, pues ya. Y está bien, porque entonces te estás descubriendo. Chispita, ese piloto prendido, que nada más falta echarle más, y seguramente mañana sí. Hoy no, pero a lo mejor mañana sí. Claro. Y también es bien válido en estos escenarios de emprendimiento, los escenarios donde digas que eso nos los dan los procesos de incubación, que es arrastrar el lápiz y ver si sirve o no. Poner todo. Te da un escenario ideal, 25 tortas que venda a diario, ahí la llevo. Uh-huh. 20 tortas es el conservador, ¿no? Okay. Pero ya está el punto de equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y 13 tortas por 2 meses, ya ni es sano. Ni es lo mejor. Ni redituable. Y ya ni nada tiempo, de que. O sea, venderla para que le den. No. ¿Sí? Poniendo esa parte de números, puedes definir a corto plazo si le sigues o no le sigues. Si le estamos en el tercer bloque y me preocupa quedarnos a medias. Pero obviamente, buscando a Martín, que está de moda, o muchos de nosotros queremos emprender por las diferentes
motivos que dijiste, porque te quedaste sin trabajo, porque te divorciaste, porque tienes deudas, porque tienes ganas, lo que sea. Sí. Estás en un lugar donde la gente puede acudir a preguntar, a asesorarse de manera gratuita, o cómo funciona. Sí, exactamente, te ven a la calle y te dicen, Martín, ven. Vamos a comernos un pollito. ¿Qué crees que hace rato estuve en otro escenario dando un curso? Tengo una consultoría y estaba. Es que es famoso, curso, ¿eh? Es famoso. Y me decían algo muy similar. Dice, entonces, no sé si hago una pausa. Cuando vas a una fiesta y pausa. Te sientas con nuevas personas, así, que te dicen, no, pues, ¿a qué te dedicas? Me acuerdo mucho de un amigo que es comediante. Cuando decía que él era comediante, ajá, la gente pues sí, que no sé qué, y hablarte de groserías y invadir tu espacio. Uh-huh. Oye, o sea, soy comediante, pero eso no te da. Sí, ya bien así, llevado. No, ¿cuándo? Estoy trabajando. Ajá. No, ¿sí? O me vas a pagar. Y cuando pasa el tema, en mi caso, que no, pues yo me dedico al tema de emprendimiento, pero yo trabajo desde la educación. Si te fijas mucho, el trabajo sí que hago es sociocultural, socioeducativo. Sí. Entonces, y ahí hay que limpiar y barrer. Exactamente. Mi carrera, con mi formación, es de intervención educativa, con especialidad en interculturalidad, y yo lo he llevado al énfasis de impacto social e innovación. Okay. ¿Qué sucede aquí? Que todos nos dicen que la educación es la solución, uh-huh, pero nadie te dice cómo. Uh-huh. Y el cómo, pues no, eso es mi chamba. Y claro, en el cómo, una de las herramientas es el emprendimiento. Porque a claro, querer o no, todo el tema económico está presente. Sí. O sea, hay broncas en la casa, sí, es tema económico, hay conversaciones que no tenemos en casa, dinero, religión, salud, política y sexualidad. Riesgos, etc. Y son las conversaciones que más bronca tenemos porque no las abrimos. Exacto. Entonces, cuando abrimos el tema del dinero, y cuando ya me regreso después de esta larga pausa al tema de una fiesta, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, pues mira, trabajo en gobierno y también tengo una agencia educativa. Uh-huh. ¿De qué? De emprendimiento. Y ya sale, ¿no? Igual que el comediante, el pegadazo. Sí. Oye, fíjate que yo tengo la por ahí una la idea, consulta. ¿No? Tengo por ahí una idea. Pero que no genere honorarios. Ajá. No, ya con la expertise, o sea, escuchamos, convivimos, pues estamos en una fiesta. Tampoco lo voy a decir. Ajá. Estoy chupando, sí, vete otro rato, ¿no? Y ya es como de darle sus tiempos a todo. Y esto lo he aprendido en el emprendimiento, darle el tiempo a todo. Uh-huh. ¿Sabes qué? Está muy padre. Y si quieres, nos vemos el martes. O sea, ahorita vamos a convivir, a pasarla, ajá, bien. No apagamos la llama del porque voy a cantar ahorita. Porque ahorita voy a cantar. Mi segunda chamba. Mi segunda chamba. Tercera chamba. Y y aquí ya. Aquí meto la rola tu día. Sí, y entonces lo que hago hoy. ¿Cuál te canto? En una de mis cachuchas trabajo para gobierno, me encargo del área de emprendedores. En otra de mis cachuchas trabajo la educación en todos sus rubros para el emprendimiento. Vengo hace ratito a dar un curso para docentes que se vuelvan mentores, ¿actores? Asesoría. Mentores. El mentor, ¿qué? Es un poquito de lo que hacemos ahorita. Que yo pensé que quien lamentaba. O algo así. Luego sí, luego sí. Es muy importante lo que mencionas, y voy a meter un bonito gol, pero lo siento. Ahí en la escuela donde doy clase, justamente en la semana tuvimos dos ferias, Feria del Emprendimiento y Feria Científica, y era que ellos generaran la idea, hicieran todo el proceso y vender el producto en la escuela. Obvio que tenía que ser alimentos o velitas o cosas así. Ajá. Y poner desde su publicidad, sus carteles, uh-huh, hacer su difusión, hacer en el laboratorio si se requería, pues que voy a hacer cacahuates producir con algo, chile de tamarindo, uh-huh, y mango. Ajá. Pues entonces hicieron todo el proceso en laboratorio, pero todos pusieron sus mesitas y justamente eso, en matemáticas, ¿cuánto invertiste? Okay, sí, ¿cuánto cada materia tiene su porque intervención. Porque tenés que hacer el organigrama para ver cuánto va a ganar cada quien y qué cuesta cada cosa. Y se les hacía como qué flojera. Ajá, uh-huh, qué flojera. Pues le dije a mamá que haga enchiladas y las vendo aquí. Sí, no. Mi mamá se compró Maruchan, se las pongo aquí y las vendo, le subo dos pesos y ya tengo. Claro. No, la cuestión era que hicieran desde el proceso de producción hasta el proceso de venta. Fíjate lo que le gusta. Se divirtieron mucho, renegaron, pero se divirtieron mucho. Y tiene que ver mucho con los procesos generacionales. Fíjate, por ejemplo, a nosotros nos tocó la transición del teléfono de. Y vivo, dice nosotros, sí, tiene como. Pero sí lo conociste. Sí, Si te digo que es un cassette, sí sabes. Tu emprendimiento de halagos. Sí, sí, grabar.
sí sé grabar en caseta, pero a lo que voy es que estamos acostumbrados a procesos de transición y el emprendimiento también. Nos vendieron la idea que era tener una idea, producir y vender. Sí. Y hoy en día emprender no es así. O sea, no tienes que tener el local porque también nos pasa. Sí. Ya pagué el local, está bien transitado. Y ahí lo voy a poder, exactamente. Ahí se va la bueno, ahí y, se va y ¿cómo encontraste ese oro molido? Porque si pasa tanta gente, ¿cómo alguien lo soltó? Hay historia y es donde exacto. estamos de chismosos. Exacto. Ah, es que resulta ser que la luz se paga aparte, que de la renta es bien canico. Se aparece alguien en la noche. Se aparece la niña. Se aparece la niña y todo. Entonces, o era un consultorio terapéutico y hay un montón de ruido y se fue. Sí, todo y aquí el tema generacional de emprendimiento es que ahora esta generación más actual es muy pragmática, o sea, es muy funcional y a veces pues es su pecado, ¿no? O sea, quiere obviar pasos. Pues total, o sea, contratamos. ¿Pues qué? Y tiene una visión acercándose a la empresarial, pero como todavía le falta entender los procesos lógicos más que los digitales, de pronto es, pues contratamos. Claro. Sí, pero ¿a quién contratas? Pues a todos. ¿Y te va a alcanzar? Entonces, en este trance, al ser tan pragmático, a la hora es de emprender mi primo es igual. Hace diseño y no me va a comprar. Pero tienen una resiliencia muy grande porque dicen, no funcionó, el que sigue. Y eso ya. Nosotros no es sí, como no. de, no, primero Dios okay. me va a sí, o de que ya no funcionó. Bueno, tal vez estos procesos no se hicieron bien, pero puede funcionar y desistes. Y tienen que continuar. Resiliencia de me equivoqué y de aceptarlo, o sea, fracasé. Y tú como proveedor de un emprendimiento así que le dices, oye, te encargo 20 pasteles, llegan y dicen, pues no los tuve. Y tú te quedas de... Oye, es que limpiarlo de atrás, ¿verdad? Un tema que es vital. Y la pregunta es... Lo decimos siempre. En el emprendimiento, ¿qué significado, qué representa el fracaso? Tu mejor mentor. Sin duda, tu mejor mentor. Experiencia. Es que cuando te abrazas al fracaso, te permites entender que eres persona, porque hay una tendencia muy grande del superemprendedor, la superemprendedora. Que todo le sale bien. Que tiene que desvelarse, que todo le sale bien, que a pesar contigo, sin o sea, ti, a pesar de ti, va a salir. De todo. Y no, ella o sea, masca clavos. Sí, y claro. Masca clavos. Y entonces cuando asimilas que dices que soy persona, que la riego, que estoy susceptible del error, estás abrazándolo y no lo ves como una meta de es que me voy a equivocar, es que va a pasar esto. Lo de menos es que te salga hasta un producto bueno, una experiencia. Dirían así salió el refresco rojo, ¿no? Sí, sí, sí. De un error. Entonces, o diría ese filósofo contemporáneo, J.G. Dirán, ¿qué necesidad? Pero hay que intentarlo. Sí, pero ¿qué necesidad? Okay. Y aterrizándolo acá, sí, exactamente. Me imaginé tres. Ahorita les digo quién es el filósofo. Y en aterrizándolo en la parte educativa, te digo, cuando tú te permites tener escenarios donde le quitas el grado de frustración y le aumentas tu umbral al dolor. Ajá. Ayuda, claro. Es que te dicen siempre tienes que tener parte de dolor para tener esa fuerza para continuar en lo que viene. Y quitándole el dolor a lo mejor que sea un aprendizaje significativo. Exacto. O sea, es lo que te iba a decir, si no duele, pues como que no lo recordamos, ¿no? Como en el ejercicio, si no duele no hay trabajo. El aprendizaje significativo y debe ser significativo con el error desde el me puedo equivocar, me permito equivocarme, lo tengo que hacer, tener esa resiliencia y seguir. No quedarse con la frustración del fracaso y decir, no sirvo para esto. Porque ¿cuántos emprendedores estarán prófugos? Me refiero a que ya a no que continuaron. Lo soltaron porque fallaron la primera vez y es que no nunca se algo va a ser perfecto, siempre ante tendrá la sus gente, errorcitos. Ante otros ojos, como tener un fracaso, ¿no? Sí, no sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Ahora sí, ya no. Sí. Estamos elevando. Estamos elevando toda la información. Vamos a emprender queremos elevar nuestro umbral del dolor con el tiempo, pero ya la productora lo tiene ¿Ya empezó? Más bajito. Medido. Pero pues, ya vamos. Justo dónde te encuentras, Martín, porque creo que decirles que pues ya viene un cambio de trienio, como usted sabe, entonces tenemos pues plan A y plan B, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo usarlo? En redes sociales, en Facebook, es la agencia Así es México,
es la, el mote de Agencia de Servicios de Intervención Educativa y Social, pero es un mote porque pues así es México, o sea, exacto. Oye, qué bueno. Ahí cuando enseñamos, qué buen algo, emprendimiento. Te voy a presentar a alguien a que te va a ayudar. Ah, gracias, no, gracias. Me gustó, te tomo tus datos, por favor. Sí, y ahí trabajo educación para la vida, para la comunidad y para el emprendimiento. Y una perfecto nueva línea que no hablamos mucho, pero si me invitan con regreso, ajá, de emprendimiento social, que son los negocios, okay, al servicio del bien común, órale, sin dejar de ser negocio, órale, y sin, ah, bueno, sin, a la sin sociedad, utilizar sí, a la sociedad. Paso, pero wow, sí, sí, qué interesante. Bueno. Sí. Muy bien. Martín, muchísimas gracias. Sí. Al contrario. Muy interesante y felicidades. Tomo gracias mucho en cuenta, ajá, los tips que nos diste para mi emprendimiento. Y bueno, si usted está pensando en ello, ya tiene más información. Llame ya. Llame ya. Y bueno, pues esto fue Diálogos entre Iguanas. Diálogos entre Iguanas. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar.